buenos días. Vamos a empezar hoy la etapa 14. Llevamos ya 14 días montado en la moto. Estamos en Andorra y vamos dirección Gerona hasta Olot, que hemos quedado allí con Amanda. Lo que pasa es que hoy nos hemos levantado un poquito perjudicados, ¿no, Seba? Los muertos del llave. Anoche se complicó un poquito la cosa aquí en Andorra y hubo un momento que íbamos solo andando por la calle. Bueno, así nos espabilamos y arrancamos. Menos mal que esta etapa iba a ser corta, con apenas 200 kilómetros, porque no teníamos el cuerpo para hacer muchos más. A Seba solo le faltaba sacar el pie en las primeras curvas, por falta de equilibrio. Bajamos por el Port de Envalira, con estas bonitas vistas. Y llegamos al Pas de la Casa, donde nos despediríamos ya de Andorra. ¿Esto qué es? ¿Autovía o peatonal? Frontera. Oh, aduana. Aduana, ¿no? Ya hemos entrado a Francia ya, ¿no? ¿Eh? Hemos entrado a Francia ya. Lo que no, por instalaciones la han puesto un poquito más adelante, a lo mejor por espacio. Pisamos de nuevo Francia, pero solo unos pocos kilómetros, y ya la dejamos atrás en este viaje. Ya estamos de nuevo por Francia, ya nos empezaremos a alejar de los Pirineos, vamos buscando el sur. Hemos pasado por el Pas de la Casa, unas curvas chulísimas, pero aquí mi compañero creo que no la ha disfrutado muchísimo, trae el cuerpo un poquito cortado hoy, no sé por qué. Tengo resaca. Creo que no he dormido bien, la almohada o algo así, creo, no sé. El agua de anoche de la cena. El agua de la cena. El agua de la cena, la altitud. No, cerveza, qué cerveza, ni qué Jagger. Y empezamos ya a bajar y seguimos. Pasamos por la puerta de unos amigos de Seba, pero estaban trabajando y no los pudimos saludar. ¿Eh? Cámara con mi móvil. No. Bueno, aquí hemos llegado. Estamos en un sitio muy bonito, pero con el puto COVID no puedo darle mano a mis colegas Andrés y Sonia. Entonces, así que, al ver, Sonia, os dejo esta cervecita, en la que creo que es vuestra puerta, a la sombrita, para que os la tomáis esta noche y la próxima en Cádiz. Besito, vámonos. Después de un par de horas ya encima de la moto, comenzábamos a disfrutar de nuevo de la carretera y de los paisajes. Y Seba ya empezaba a despertarse. Cuando pasamos por este pequeño pueblo, nos llamó la atención lo bonito que era, pero no nos dimos cuenta de su curioso nombre, Toses. Últimos kilómetros de esta etapa por la zona de la Garrocha. Sin duda, todo un descubrimiento para nosotros, porque no la conocíamos. Tocará volver y dedicarle unos días. Buenas tardes, son las 6 de la tarde, estamos en Olot y esperando a Amanda, que viene por aquí, creo. Por aquí viene ya. Ahí está. Viene con la 1200. A ver qué tal le ha parecido la prueba. Aquí están. Buenas. ¿Qué tal? Por fin nos vemos. Qué bien te queda. ¿Qué tal?
Bueno, cortamos. La idea inicial era hacer una pequeña ruta por la comarca, pero había estado toda la tarde lloviendo y había previsión de que no pararía hasta el día siguiente. Por lo tanto, cambiamos la ruta por unas cervezas en un bar. Buenos días, estamos en Olot, Girona. Empezamos la etapa 15, ya de regreso a casa. Y como veis, pues ya estamos preparados para el agua. Ha llovido esta noche aquí, lo que no está escrito. Y nada, tenemos que empezar a bajar. La putada de hoy es que habíamos quedado con Amanda, que nos iba a acompañar unos kilómetros hasta Lleida. Y nada, pues tendremos que empezar la ruta y ya está. Sabemos que tenemos agua y muchos kilómetros. ¿Cuántos kilómetros tenemos de aquí a casa, Seba? De aquí a mi casa hay 1.367 kilómetros. Yo creo que para cenar estamos allí, ¿no? A las 22.14. Perfecto. Non-stop. Pues yo creo que enchufamos el bocadillo y nos lo vamos a comer hasta con el casco puesto. Gas. Nada, vamos a arrancar, nos quedan unos poquitos de kilómetros. Salimos. La lluvia nos acompañó durante los primeros 100 kilómetros. Por eso decidimos adelantar un poco por autovía, ya que por carretera de montaña no íbamos a disfrutar con el asfalto mojado. Bueno, continuamos con el viaje de regreso a casa. Ya estamos cerca de Lleida, ha pillado un poquito de lluvia, pero yo creo que el tiempo ya nos va a dar tregua. Cuando veamos el cielo claro ya nos quitaremos los trajes de agua y seguiremos dando gas para abajo. Seguimos. Se encuentra a orillas de tres ríos y el embalse que lleva su nombre es popularmente conocido como Mar de Aragón. Bueno, es la 1:20, acabamos de pasar por Alcañiz. Y bueno, ya que pasamos aquí, hemos estado haciendo pista, carretera durante todo el viaje, ya solo nos faltaba hacer unas tandas del circuito. Y venga, Seba, a ver si nos dejan entrar con las maletas. Pero hay un pequeño problema, y es que los del Mundial de Superbike se han adelantado y no han pillado el circuito. Entonces no vamos a poder entrar, ¿no, Seba? No, no quieren que los dejemos, que les demos puerta. Y lo hemos intentado, digo, mira, que les dejamos que salgan ellos antes y todo, pero nada, no nos han dejado. Entonces nada, nos vamos de Motorland sin poder hacer unas mangas. Ya pararemos en otro circuito si nos pilla de camino. ¿Nos vamos, Seba? Nos vamos. Continuamos. Bueno, pues sin querer, la carretera nos ha traído hasta este sitio. Ahora vamos a hacer un poquito de curva, ¿no? Dice que conduzcamos. Llevemos la moto despacio, dice. Conduce despacio, Seba. ¿Sabes lo que es eso? Conduce despacio. Continuamos. Durante la comida vi que estábamos muy cerca de la carretera de Pitarque, que la tenía pendiente desde el año anterior. Decidimos hacerla y sin darnos cuenta estábamos en la ruta de silencio. Las mejores cosas pasan sin planear. Sin buscar esta ruta hemos pasado por aquí al final. El estado de la Silent Route es de unos 60 kilómetros y recorre algunos de los paisajes más bonitos de la provincia de Teruel, entre las comarcas del Maestrazgo y la de Andorra Sierra de Arcos. Tanto Seba como yo disfrutamos muchísimo en este tramo,
tanto por el buen asfalto como por los paisajes. Silent Route y comenzamos la carretera de Pitarque. Estos pequeños túneles excavados en la piedra son el motivo por el cual tenía pendiente rodar por aquí. La carretera no está en muy buen estado, hay que ir despacio y atento a los boquetes y a las piedras, pero la zona y los paisajes merecen mucho la pena. Llegamos al río Pitarque. Muy cerca se encontraba el nacimiento de este río, pero no tuvimos tiempo de ir a investigar. Nos despedimos ya de la comarca del Maestrazgo, con el recuerdo de estas imágenes y de los paisajes que hemos visto, aunque sea tan fugazmente. Toda esta zona bien merece una ruta solo con este destino, y así poder conocer todos sus rincones. ¿Cómo le gusta a mi GPS investigar y meternos por estos sitios? Solo sobraban los boquetes y las piedras. Y yo, no, pero por la qué R. Carretera más guapa, díselo a la cámara. La R no vea cómo iban ahí con las piedras. Tela, ahora, guapísimo. Llegamos de nuevo a carreteras en buen estado y vamos dirección Teruel. Los paisajes son cada vez más llanos, secos y sin ninguna montaña. Comenzamos a echar de menos los Pirineos. Justo al pasar Teruel, cogemos la Nacional 330, que durante los primeros kilómetros tiene muchas curvas, es muy entretenida y volvemos a ver el color verde. Sigue nuestra ilusión como durante todo el viaje al llegar a una nueva comunidad y provincia. Y otra más, llegamos a Castilla-La Mancha. Tarde, penúltima etapa del viaje y 703 kilómetros hemos hecho hoy. Lo que es no liarse por puertos de montaña. Hoy ha sido una etapa buena, buena, nacionales. Buena. Nacionales, comarcales, alguna carretera rota. Acabamos de llegar a Almansa. Hoy ha sido la etapa de, en cuanto a kilómetros, la más larga del viaje. Habíamos hecho del Algarve casi 600 en Algarve, sí. Pero lo que es por kilómetro, no por hora, que por hora hemos llegado algunos días a las 11 de la noche y haciendo pistas también de noche, pero de kilómetros hoy. Y ya, esto se acaba, Seba. Se nos acaba esto ya, tío. El último kilómetro nos ha acabado. Esta la no, digo que está la penúltima etapa y ya está, mañana ya para casa. 500 kilometrillos más y listo. Ahora toca la cervecita de premio cada día. Mañana más.
días. Empieza la etapa, la última etapa, la etapa 16. Al fin, el último día. Al fin, ¿cómo que al fin? ¿Nos vamos a los Pirineos otra vez o qué? Y nada, nos quedan 500 kilómetros a mí, 500 y a ti. 667. Te jode. Y ya para casa. Enchufamos ya. No, para casa. Yo estoy pensando en coger por aquí. Creo que vamos. Espera. Y seguir. ¿Dónde vamos a dar la vuelta? No sé, yo creo que esta línea blanca habría que seguirla aquí. Bueno, ahora nos entretendremos y haremos la última pista por el camino seguro. ¿Empezamos la última etapa? Caña. Arrancamos. Esta última etapa sería por carreteras rápidas. Nos quedaban aún 500 kilómetros y ya tocaba ir llegando a casa. A Seba de repente le dio el subidón. Imagino que sería porque ya se acercaba a casa o simplemente le subió el café. Llegamos a Caravaca de la Cruz, en Murcia. Desayunamos, un breve descanso y continuamos. Se acabaron las carreteras comarcales y nacionales. Los últimos kilómetros hasta casa ya serían por la aburrida autovía. En este momento llevábamos 5.000 kilómetros de viaje, pero aún no habíamos llegado. Bueno, pues la última pistita del día, estamos en Granada y no nos podíamos escapar sin hacer un poquito de off. Quedan ya los últimos kilómetros para casa. Bueno, Seba, ahora sí que es verdad de la buena, ¿no? Que esto se acaba. Fin de la ruta. Bueno, casi de la ruta. Es momento de separarnos. Me va a dar hasta pena y todo. Es la etapa 16, es la etapa final y estamos en Loja, en Granada. Ya vamos a tomar un refresquito para despedirnos y en unos kilómetros ya Seba tira para Cádiz y yo para Málaga. Yo, por suerte, me quedan 90 kilómetros para llegar a mi casa. ¿Y a ti cuántos te quedan? 240. Pues te fastidia que a ti te quedas... A ver, al final del viaje, ¿quién ha hecho más kilómetros? Por eso, porque yo el primer día de viaje hice más kilómetros que él, unos 200 más que él, y él va a hacer hoy más que yo. Pero estamos ahí. Esta tarde lo diremos. Estamos en duda. Y nada, que decirte que ha sido un compañero genial. En 16 días no hemos tenido ni un roce y hemos pasado aventuras, ¿eh? Hemos pasado aventuras, el GPS que se ha equivocado más de una vez, bueno, Google Maps. Hemos hecho pistas de noche, hemos madrugado mucho, buscando alojamiento todos los días, intentando encontrar alojamiento todos los días y cero problemas, y no es porque esté aquí delante. Luego fuera de cámara también diré tío lo apañado, malo. Hermano, tío que, apañado. Que nada, hemos sido unos compañeros de puta madre, ¿verdad? Pues continuará. Tío, nos vemos en la próxima ruta. Próxima ruta. Luego, tío. Últimos kilómetros rodando juntos, después de 16 días. Ahora sí, llegó la hora de despedirse. Los dos teníamos las mismas sensaciones. Por un lado, pena, porque esto se terminaba, pero por otro lado, alegría y subidón por todo lo que habíamos vivido. Este fue nuestro primer viaje juntos, pero sin duda el primero de muchos. Son las 4 y media de la tarde y se acaba de terminar la ruta Iberia 2020. Han sido total 5.280 kilómetros y esta es la recompensa final. Ahora para casa, una duchita, a descansar y a asimilar todo lo que hemos vivido. Han sido 16 días en moto, hemos recorrido
Portugal, todo el norte de España, hemos hecho la Transpirenaica y después toda España para abajo. Sebas, ya me despedí de él hace una hora y media más o menos, le queda todavía un ratito para llegar a Cádiz y nada, yo ya para casa. Creo que estoy pensando ya en la próxima ruta. Nos vemos pronto.